Pacificaciones, Mira, ¿no? nosotros, el sindicato al que represento, tenemos una conformidad con el organismo. Quiero mencionar ahora como presunta pacificación de personal sin considerar el debido proceso. Ahorita me comentó el director que no se han entregado los nombramientos, sin embargo, los mismos compañeros que fueron beneficiados con esta situación nos han manifestado que ya se les otorgó un nombramiento de base, pero que no cumplió, nosotros determinamos que no cumplió el debido proceso. En el contrato colectivo está establecido cómo se deben otorgar los nombramientos de base. De estas personas que tenemos identificadas durante la administración de Zapasa, estaban registradas en la misma página del Zapasa como personal de confianza. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es se analice y se respete el contrato colectivo, que es el que regula las normas y los procedimientos que debemos de llevar en Zapasa y que está fundamentado en la Ley Federal del Trabajo. Un contrato colectivo no puede estar por encima de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que se respete el proceso y, en su caso, se impugnen estos nombramientos que fueron otorgados con arbitrariedades y fueron de manera unilateral. No estamos en contra de que se basifiquen los compañeros. Lo que nosotros buscamos es de que se entreguen los nombramientos de base a compañeros que les corresponde. Se ha identificado personal que se benefició en esta situación, que tiene menos tiempo que otros compañeros que llevan otras administraciones. Menos tiempo, hablamos de Menos cuántos tiempo años. estamos hablando de esos compañeros que se vieron, algunos que se vieron beneficiados, estamos hablando de 3 años. Pero tenemos compañeros que tienen 5, 8, 10 años que no ha sido regularizada su situación. Le mencionaba aquí en el espacio del consejo que si estos compañeros tienen un eficiente desempeño, estamos de acuerdo que por algo están en el sistema, pero no significa que por ese desempeño se les tenga que otorgar un nombramiento de base. La categoría de base de confianza depende de la naturaleza de las funciones, no del nombre que se le dé al cargo. Entonces, lo único que pedimos es respeten el contrato colectivo y se siga el debido proceso. ¿De cuánta gente estamos hablando? De 8 nombramientos de base, hay más compañeros en igualdad de circunstancias o mejores condiciones, pero que lo único que nosotros pedimos y solicitamos es de que se considere también a nosotros. ¿Ocho? ¿Y hay Desconozco, al parecer los únicos criterios que tomaron, y le digo eso, me hago responsable de mis comentarios, los únicos criterios que tomaron es la antigüedad. Pero si es así, hay compañeros que tienen mayor antigüedad que no se ha sido regularizada su situación. en caso de que se haga oficial este nombramiento, esta Miren, clasificación? nosotros abonamos a que podamos llegar a un acuerdo con el director, que estaríamos adelante. No ha sido la primera vez que pasamos por estas situaciones. Cada 3 años surge casualmente que se empiezan a dar nombramientos de base. Nos vamos a acercar con el director. Si podemos llegar a acuerdos que estemos conformes a ambas partes, se lo celebraremos. Y si no, utilizaremos nuestro derecho, que es el derecho de huelga, que por violaciones al contrato colectivo de trabajo. ¿En cuánto tiempo?